buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Zonas vulnerables. El INTA se encuentra trabajando en el desarrollo de una metodología para la evaluación de déficit y excesos hídricos en las cuencas de arrecifes y areco de la región pampeana. Bondades de raza. Ventajas productivas del ganado Jersey, el más emblemático de la Argentina y que más beneficios brinda a la cadena lechera. En minutitos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. Yo creo que hace falta estos espacios más seguidos, independientemente que tengamos la página web, el internet y todo lo demás. Nada supera el afecto y el contacto persona a persona. Y que hoy un agricultor pueda decirle al ministro lo que siente, lo que percibe, qué le pasa, digamos, qué espera también. Y que el ministro también pueda decirle qué espera a él. En esta acción de reciprocidad, a mí me parece que eso no es superado por ninguna estrategia. Esto es una buena interpelación a todos nosotros para no olvidarnos que, digamos, lo más importante es el desarrollo humano. De las primeras noticias de esta mañana, el Ministerio de Agroindustria de la Nación estableció el primer listado de parámetros sobre la leche de referencia con el objetivo de establecer un criterio de comparabilidad y valorizar la calidad de la producción. El Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través de la Subsecretaría de Lechería, estableció el primer listado de parámetros sobre la leche de referencia con el objetivo de establecer un criterio de comparabilidad y valorizar la calidad de la producción. Según indicaron desde el Ministerio, luego de 4 años de recopilar información, se cuenta con una importante base de datos de composición y calidad de la leche remitida por los productores a las industrias. En este sentido, explicaron que este trabajo permitió formar parámetros que actualmente son cumplidos por un amplio segmento de unidades productivas y refieren a una mayoría representativa de la leche producida en el país, lo que fija un punto de referencia que define la evolución de la calidad en la producción argentina. A partir de los valores de referencia, se establece un marco de trabajo al tambo y a las industrias y facilitará la celebración de contratos privados al tiempo que servirá para posicionar la calidad de la leche, ya que estos parámetros actúan como objetivos, pero no generan ninguna obligación, aclararon. Por último, el comunicado de la cartera agroindustrial destaca que la transparencia, la sencillez y la comparabilidad de la leche producida en el país son objetivos permanentes del sistema de pago de leche cruda mediante la liquidación única y por ello se determinan estos parámetros para la leche de referencia. Vamos a revisar en esta mañana los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 7.205 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 28 pesos con 667 milésimas. Novillos de consumo de 18 a 32 pesos el kilo. Pesados de 27 a 30. Regulares de 18 a 29. Overos negros de 23 a 30 pesos con 50 centavos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 20 a 33,50. Vaquillonas de 17 a 32,50. Terneros de 23 a 35. Vacas buenas de 11 a 28 pesos el kilo. Vacas conserva buena de 8 a 27. Toros buenos de 18 a 24 pesos el kilo. Haciendo un análisis de oferta y demanda sobre la semana anterior, la semana comenzó con una entrada anormal y negocios que se dieron con tendencia hacia novillos y consumo liviano, con máximos por debajo de lo obtenido la semana pasada. Hacia la mitad de la semana continuó la línea con pocos ingresos en la plaza y con demanda que requería abastecimiento. El consumo liviano registró incrementos de hasta 30 centavos por kilo vivo, los novillos tuvieron ganancias de entre 50 y 70 centavos y las vacas buenas
ovinas consiguieron un alza de 40 centavos. Tras una jornada de remates especiales que no movió los precios, el cierre de semana dejó bajas de 30 centavos en novillos, 50 centavos en novillitos y de hasta 40 centavos en terneros. En contraposición, los toros consiguieron una mejora de 50 centavos. El total de ingresos semanales a la plaza quedó por debajo de las 20.000 cabezas con 19.250 animales. Ahora en la siguiente nota, el Senasa nos cuenta las bondades productivas de la raza Jersey, el ganado más emblemático de nuestro país, de aquí, de Argentina, y que más beneficios productivos brinda a la cadena lechera. La raza Jersey es la más popular entre las razas lecheras inglesas y es la que mejor responde a la producción. Su silueta, angulosidad y su perfección genética hacen que el beneficio sea uno de los mejores. Las vacas Jersey son vacas lecheras de un biotipo lechero importante, de buen nivel de producción, que tiene la característica que su leche produce mayores porcentajes de grasa butirosa en comparación al blando argentino, que es la raza frecuente y común que hay en la Argentina. Estas razas tienen un excelente biotipo lechero, son razas medianas a pequeñas, tienen muy buena mansedumbre, cosa que para el manejo de la lechería es muy, muy bueno, y son muy resistentes al estrés calórico por el tamaño que tienen y por su conformación, digamos, generan muy buena predisposición en aquellas zonas, como Santiago del Estero, Tucumán o el norte de la Argentina, donde hay tambos que sufren estrés calórico en forma permanente. La vaca Jersey se adapta rápidamente a los distintos climas y suelos de nuestro país, permitiendo un mayor número de cabezas por hectárea. Su sociabilidad y menor tamaño las hacen fácilmente manejables por el tambero. Su velocidad de desarrollo y su pubertad temprana permiten obtener preñeces antes de los 15 meses, llegando al primer parto a los 22 meses. Tiene intervalos entre partos más cortos, lo que lleva a lograr más terneros durante su vida útil. La conformación de ubre la convierte en una vaca con mayor vida útil en el tambo. Nosotros trabajamos con esta raza, la raza Jersey. Nos permite trabajar con altas cargas por hectárea, aprovechar al máximo el recurso forrajero. Y también es una raza con la cual logramos indicadores reproductivos mucho mejores que con otras razas lecheras. Eso para nosotros es muy importante porque hoy lo que determina el resultado económico creemos que es la reproducción. Y al ser una cabaña también trabajamos con altos niveles de reposición cada año. Repasamos los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 13 pesos con 70 centavos y para la venta en 14 pesos con 10 centavos. El euro para la compra cerró en 16 pesos y en 17 pesos con 20 centavos para la venta. Las bolsas tanto Merval, Bovespa y Nikkei tuvieron un cierre positivo de 0,57%, 1,50% y 0,48% respectivamente, en tanto que Dow Jones y Nasdaq tuvieron un cierre negativo de 0,18% y 0,50% respectivamente. En el marco del evento del Territorio al Plato, organizado por la Fundación Argeninta, donde productores del NOA dieron a conocer las diversas cocinas regionales, también estuvimos hablando con Maggie Choquevilca, la directora de la Escuela de Cocina Regional de Tumbaya, quien nos cuenta su experiencia sobre el rescate de los cultivos desde la Cosmovisión Andina. Mi abuela fue cocinera, ella, digamos, toda su vida dio viandas y en casa es como que siempre nos han acostumbrado a que la comida represente un acto afectivo. Mis abuelos han sido agricultores, entonces es como que siempre ha estado presente la tierra y el sabor en mi vida. Yo fui, hice la colecta de las papas, todo lo demás. Y volví a ponerlas en bolsitas y a sacarle fotos tal cual hace un investigador, que está bien hacerlo así. Entonces es que saqué 4 veces la foto y no salían, salían por la mitad, salían borrosas, no salían. Y le digo a mi papá, che papá, le digo, no, parece que las papas no quieren que las fotografiemos. Y mi papá me dice, ¿serio? Me dice, ¿y vos le has pedido permiso a las papas? Y mi papá en ese momento, así, tranquilo, me dijo, bueno, si no crees, no lo hagas. Las ahumamos, le pusimos serpentina, papel picado y les hablé desde lo más profundo de mi corazón.
Yo creo que hace falta estos espacios más seguidos, independientemente que tengamos la página web, el internet y todo lo demás, nada supera el afecto y el contacto persona a persona. Y que hoy un agricultor pueda decirle al ministro lo que siente, lo que percibe, qué le pasa, digamos, qué espera también. Y que el ministro también pueda decirle qué espera a él. En esta acción de reciprocidad, a mí me parece que eso no es superado por ninguna estrategia. Esto es una buena interpelación a todos nosotros para no olvidarnos que, digamos, lo más importante es el desarrollo humano. Más allá de los circuitos económicos, si no estamos bien como personas, es muy difícil que nosotros podamos ser ambientalmente sostenibles y socialmente justos. Pasamos a otro de los temas de esta mañana. Finalizó el viernes pasado la reunión del G20 de ministros de Agricultura, presidida y organizada por la República Popular de China en la ciudad de Xi'an, en donde los países miembros, junto a seis naciones invitadas y seis organismos internacionales, aprobaron la declaración final, documento que será incorporado en septiembre cuando se lleve a cabo el G20 presidencial. Durante el encuentro de cierre, el ministro Ricardo Burjaile estuvo acompañado por el embajador argentino en China, Diego Aguilar, y la secretaria de Mercados Agroindustriales, Marisa Bircher. Las conclusiones globales fijaron una posición frente a la seguridad alimentaria, la nutrición y al crecimiento agrícola sustentable. En ese sentido, desde el Ministerio de Agroindustria de la Nación informaron que los 26 países y organismos coincidieron en la importancia del desarrollo rural en las diferentes regiones agrícolas del mundo y potenciarlas a través de la cooperación agrícola, la innovación y la interconexión con el objetivo de alcanzar en 2030 las metas de erradicación del hambre y la pobreza y reducir la desigualdad entre naciones. En su exposición, el ministro Ricardo Burjaile expresó su apoyo a la declaración y aseguró que el gobierno argentino está trabajando en línea con el comunicado, dado que las medidas implementadas hasta el momento, como la liberación de los mercados, promoción de la producción a través de la eliminación de los derechos de exportación y trabas al comercio, son herramientas de la nueva política de inserción en el mercado mundial que fomentamos desde nuestro país. El INTA, a través de su Programa Nacional del Agua, se encuentra trabajando en el desarrollo de una metodología para la evaluación del déficit y excesos hídricos en las cuencas de Arrecife y Areco en la región pampeana. El objetivo de este proyecto es poder modelizar determinadas cuencas pilotos en diferentes lugares del país. La ventaja de los modelos hidrológicos es que son herramientas de planificación y de gestión. Entonces, nos permitiría, por ejemplo, en el caso de excesos hídricos, nos permitirían ver qué áreas son las más afectadas o qué áreas son las más sensibles a los excesos. Y en cuanto a los eventos de sequía, también podríamos estar detectando cuáles son las áreas más vulnerables a la sequía. En el caso de la cuenca del río Arrecifes, es una cuenca que se viene trabajando desde el año 2006 en proyectos anteriores, con gran esfuerzo del Comité de Cuenca del río Arrecifes, con ayuda, colaboración de los municipios de aquí y con la gente de CONAE también, han establecido una red de monitoreo hidrológico. Actualmente hay 4 limnígrafos en toda la cuenca, 3 de los cuales se puede obtener la información en tiempo real directamente en la oficina. En casos de eventos de exceso, desde la oficina se puede cambiar el tiempo de toma del dato. Y también contamos con las estaciones meteorológicas automáticas que se ha, en marco de otros proyectos, INTA ha ido instalando dentro de la cuenca. En una sinergia, en un esfuerzo común, se ha logrado esto. Ahora lo que resta es poder hacer el mantenimiento de la red y poder poner en puntos estratégicos el instrumental que falta.
Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento, Jujuy 8, Salta 6 grados 6 décimas, Tucumán 9, Catamarca 7, 7, Santiago del Estero 9 grados 6 décimas. Nos vamos a la región NEA, en Formosa 9 grados 3 décimas, Resistencia 6, Posadas 8, 7, Corrientes 7 grados 6 décimas. Seguimos repasando el tiempo por regiones, en La Rioja 5 grados 7 décimas, San Juan 3, San Luis 3, 2, Mendoza 2 grados. En la zona centro estas son las temperaturas para las capitales, Córdoba 0, Santa Fe 5, Paraná 5 grados. Continuamos en la Pampa Húmeda Argentina, en La Plata 4 grados 5 décimas, Santa Rosa 3, 3. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país. Neuquén 5 grados 6 décimas, Viedma 2, 9, Rawson 8. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia. Río Gallegos 4, Ushuaia 2 grados 6 décimas, Puerto Argentino 2 grados 7 décimas. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV. Eduardo Betanzos Agromercado te ofrece toda la línea de aguadas, molinos, chapas y perfiles, caños, aceites, grasas y lubricantes Lubrax, motosierras, motoguadañas, baterías y completa línea de ferretería. Avenida García Salinas 2450, Trenquelauque. Eximias Elumina Satin Elixir, nuevo complejo de luminosidad, novedosa fórmula para la belleza sublime. Eximias Elumina. María Pilar Martínez, Villegas 402, teléfono 422545. Y aquel, calidad artesanal en toda su línea de pizzas, calzones y tartines. 18 gustos de empanadas, probá los nuevos. Fondue, panceta y verdeo, pollo pastora, crudo y rúcula. Como siempre, promociones. Y aquel, Urquiza y Moreno. Delivery 410868 1560 9094. Encontrá en esta temporada todo el jardín en madera y aluminio. Variedad en diseños y los mejores precios. Casa Pueblo. Presidente Perón 1220, Trenquelauquen. Supermercado Monferrán, atendido por sus propios dueños. Contamos con productos de almacén, verdulería, carnicería y fiambrería. Ofertas todas las semanas. Ventas por mayor y menor. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito. Cristal Salón de Fiestas. Casamientos. 15 años. Aniversarios. Cumpleaños. Bautismos. Reuniones empresariales. Fiestas de fin de año. Vení a visitarnos. Quintana 125, segundo piso. Teléfono 02392 1552 4848. Minutos pasaron de las 6 de la mañana en nuestro país. Nosotros continuamos con la información aquí en Pampero TV. Productores de la Sociedad Rural de Trenquelauquen, con participación en Carvap, destacan la postura del gobierno nacional en torno al conflicto con la empresa multinacional de biotecnología Monsanto por el cobro de regalías para su soja transgénica. La verdad que estamos conformes en cuanto a la presencia y el rol del Estado que ha seguido en este conflicto, ¿no? Porque muchas veces uno puede hablar de Estado presente, de rol del Estado y demás, y muchas veces uno ve
que en varias cosas queda en palabras eso, ¿no? Nosotros acá lo vemos como ejemplo concreto, ¿no? Nosotros vemos que el Estado se ha hecho presente para digamos, marcar la cancha, legislar y para que no se lleven a cabo mecanismos de atropello que quería llevar la empresa Monsanto, cobrando en el puerto compulsivamente el tema regalías a quienes salían como positivos en los análisis que se hacían en los camiones, ¿no? Desde las entidades, desde Carvap y desde CRA, la verdad que dando mucho apoyo al ministro Burjaile y a todo su equipo en este tema, que reciben muchísima presión, porque sabemos que este tipo de empresas multinacionales y demás tienen algunas prácticas de presión, por decirlo, que ninguno las desconoce. Nosotros creemos que el Estado se está haciendo presente y seguramente habrá que también ordenar todo el tema de una nueva ley de semillas que el sector necesita, porque la anterior ley es de una época donde casi no había biotecnología. Las entidades creen que la tecnología hay que pagarla, o sea que hay que retribuirla, porque hay mucha inversión atrás de la tecnología. Pero defendemos también el uso propio por parte del productor hasta cierta escala, digamos, ¿no? En cuanto a que si yo siembro algo que yo compré y ya pagué, bueno, después lo que hago con eso es problema mío o es libertad mía, ¿no? Pero nos parece que todo eso va encauzado, sí, en una ley de semillas nueva, más moderna, y donde el linaje juega un rol fundamental, ¿no? Que sea la presencia del Estado fiscalizando, controlando y mediando en todo este tema, ¿no? Nosotros desde las gremiales, en general, creo que hay una postura concordante en esto, es nadie está en desacuerdo en retribuir la tecnología, ¿no? Lo que más hizo ruido en este tema es el mecanismo y el atropello de Monsanto en unilateralmente querer meterse con las exportaciones de un país, ¿no? Pasamos a las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 4.050 pesos la tonelada, maíz 3.000, trigo 2.600, sorgo 2.250. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 4.130 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 4.100, al igual que en Quequén. Maíz en Rosario 3.000 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.800, trigo en Rosario 2.550 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.530, en Quequén 2.450. Girasol en el puerto de Bahía Blanca 4.209 pesos la tonelada, sorgo en Rosario 2.250. Pasamos a los mercados futuros. Los valores de la soja en el mercado de Chicago cerraron la rueda del viernes con una variación mixta con los contratos cercanos, mostrando un leve debilitamiento por toma de beneficios tras subir a un máximo de 2 años en el inicio de la jornada. Las cotizaciones se mantuvieron gracias a las importantes ventas de exportación para los suministros con entrega a otoño. En el mercado a término de Buenos Aires, la operatoria fue bajista, con la posición julio de 2016 finalizando en $305 la tonelada, acusando una baja de $1 respecto de la rueda previa. El maíz tuvo un cierre con alzas mínimas en Kansas, con sustento de una activa demanda exportadora, a lo que se suma la menor expectativa exportadora de Brasil, consecuencia del mal clima en zonas productivas. Otro dato positivo fueron las exportaciones de etanol en el mes de abril, que alcanzaron un máximo de los últimos 4 años con un importante volumen con destino a China. Por último, el trigo culminó la rueda con subas generalizadas en Chicago, alcanzando su nivel más alto desde abril. El cereal cobró impulso a partir de las preocupaciones sobre el desarrollo del cultivo en Europa Occidental por las fuertes lluvias. Además, coberturas de corto plazo también prestaron apoyo al mercado triguero. En Buenos Aires, el contrato de julio de 2016 cerró en $188 la tonelada, con una merma de $1.
La siembra de trigo en el territorio nacional se advierte con cierto retraso por el estado de los campos en zonas afectadas por las inundaciones. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el cereal registró un avance intersemanal de 3,7%, llegando a cubrir el 7,6% del total implantado. La siembra de trigo en el territorio nacional se advierte con cierto retraso por el estado de los campos, de acuerdo al informe semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Para la entidad, el progreso nacional de siembra alcanzó el 7,6% de las 4,5 millones de hectáreas previstas para la actual campaña. Asimismo, determinó que el avance intersemanal de implantación fue de 3,7 puntos, elevando el área a 340.000 hectáreas con un retraso en comparación al ciclo previo de 2,2%. En detalle por regiones, el relevamiento indicó que continúa la siembra sobre el centro norte del área agrícola nacional, registrándose las primeras incorporaciones de lotes tempranos en las regiones Núcleo Sur, Centro de Buenos Aires, San Luis y la Cuenca del Salado. A su vez, la implantación del cereal cobró mayor fluidez en las localidades del centro norte de Córdoba y Santa Fe, que estuvieron afectadas por los excesos hídricos, y avanzó lentamente sobre las regiones NOA y NEA debido a la escasa humedad en el perfil. En cuanto al centro norte de Santa Fe y centro este de Entre Ríos, las tareas siguen a ritmo lento en los lotes que se recuperaron de los excesos hídricos, con caminos que aún se encuentran anegados. Por último, la entidad determinó que en el núcleo norte la buena oferta hídrica permitió que la siembra se extienda sobre el sector sur de la región, donde se estarían implantando ciclos intermedios y cortos con el objetivo de lograr trigo de buena calidad. También en el oeste de Buenos Aires se relevó gran actividad sobre la región delimitada por las localidades de América, Ameguino, Trenquelauquen y Carlos Casares, donde las últimas precipitaciones registradas permitieron recuperar humedad óptima para la cama de siembra. La venta en el mercado interno y las exportaciones de vino argentino registraron caídas en el mes de abril, tanto en volumen como en divisas, según indicó en un informe el Instituto Nacional de Vitivinicultura. De acuerdo al organismo, la comercialización total de vinos y otros productos en el cuarto mes del año fue de 100 millones de litros, con una baja de 3% en relación a igual mes del año anterior. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el avance de la cosecha de soja es del 78,7% sobre la superficie apta en el territorio nacional. La entidad estimó un progreso intersemanal de 6,5 puntos porcentuales, manteniendo un retraso de 14,8%. El informe marca que la trilla se demoró por lloviznas y elevada humedad ambiental en sectores del NOA, mientras que en diferentes sectores de Buenos Aires, el avance de cosecha se paralizó debido a abundantes precipitaciones. El Gobierno Nacional dispuso la convocatoria a concurso público para la distribución de la cuota Hilton, cupo otorgado por la Unión Europea para el ingreso de cortes enfriados bovinos sin hueso de calidad superior para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017. La disposición publicada en el Boletín Oficial aprobó las condiciones para la presentación de propuestas para la calificación y selección de postulantes. Llegamos al final de este Pampero TV. Nos encontramos nuevamente mañana a partir de las 6:30 de la mañana. Que tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos.